Muy buenas noches, jóvenes, señoritas, caballeros, señoras. ¿Qué tal se encuentran? Excelente, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, aquí ya listos. Sí. Yo No, no. Mire, hágame hágame un favor, me das me das el maletín. Vamos para la casa. muy bien buenas noches me escuchan buenas noches sí, ¿Se logra, sí se, se logra escuchar sí se escucha se logra escuchar sí se escucha ok gracias bueno vean vamos a darle continuidad a lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer por cuestiones técnicas de sonido. Entonces el día de ayer estábamos trabajando con los administradores de nombre, donde creo que muchos al final terminaron, este, por la astucia que tienen, lograron, este, como decirles, poder encontrarle una, eh, eh, o sea, una aplicación a esto, o sea, una, una, la forma de poderlo ejecutar. Les decía que los administradores de, de nombres nos van a permitir, este, poder eh, crear ciertas, hasta una especie como de funciones. Quizás ahorita por el momento los van a sentir un poquito como no tan aplicativos o los van a sentir muy engorrosos, pero cuando comenzamos a combinar administradores de nombres, este, comenzamos a combinar tablas avanzadas y otras funciones que vamos a ver más adelante si primero Dios seguimos avanzando con esto este van a poder encontrar una, una, una potencialidad bastante grande entonces eh, el, el, el administrador de nombres lo podemos invocar a partir de el, el, el menú fórmulas eh, acá donde dice eh, el menú nombres definidos y administrador de nombres. La sintaxis o la lógica que lleva este, este administrador de nombres es, pues, colocarle un nombre. Ayer, entre medio cortado y que validábamos ahí, que no validábamos, les decía que traten de colocar un formato, digamos, a medida que vayan creando administradores de nombres, tengan como un formato de lo que vayan creando, o sea, o todo en minúscula o todo en mayúscula. Eviten escribir al inicio con números, eviten escribir, este, ¿cómo decirles?, espacios en blanco, sino más bien orientense a palabras cortas porque esa es la idea que la que la que el administrador de nombre sea corto. Por ejemplo, aquí tenemos el sueldo base y no voy a escribir sueldo base como administrador de nombre, sino que por ejemplo le voy a poner una SB. ¿Por qué? Porque si yo pongo sueldo base me sale más fácil colocarle el rango que estoy analizando, porque todo lo que dijiste sueldo base incluso le tengo que poner un guión bajo porque este tiene un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, acá está el nombre, como les decía, le voy a poner el sueldo base, ahorita voy a crear un administrador de nombres que, que logre llevar el rango de la, del salario de 1424 hasta 1454. El, el nombre sería SB, a donde lo quiero aplicar es en todo el libro que tengo abierto por el momento. Digamos, lo puedo aplicar en cada uno en, en, en libros específicos o en todo en todo el libro, ¿verdad? Le voy a poner un breve, una breve descripción del, del, del administrador de nombres. Le voy a poner sumatoria de, sal, de, de salarios o de sueldos de planilla. Acá está el breve, la breve descripción y me pide o me solicita que le dé un rango o una referencia de lo que va a ser ese administrador de nombres. Lo vamos a referenciar, como les decía, a este rango de celdas o, o, o rango de, de celdas en columna, desde la D7 hasta la D13. Y pues con esto he creado mi administrador de nombres. Con esta parte de acá, ¿tienen alguna pregunta antes de darle, aceptar y ver la aplicación? Se ha comprendido cómo va conformado el administrador? ¿Se ha comprendido? Sí, sí. Bien. Okay, le doy a aceptar. Y acá lo tengo, ¿verdad? Ya habíamos creado FP, seguros, y ahora creamos SB, que significa sueldo base. ¿Cómo lo voy a aplicar? Vean lo siguiente: aquí tengo la sumatoria del rango D7, que es el dato inicial, hacia D13, y lo he calculado con la función suma. Vamos a tratar de encontrar eh, la misma aplicación, pero con el administrador de nombre. O sea, es decir, voy a colocar la función suma. Y en vez de colocar el rango, le voy a poner SB. Aquí me lo habilita. Y me dice sumatoria de sueldos en planilla. Cierro el paréntesis y le doy aceptar. Y me está obteniendo el mismo resultado, solo que hasta cierto punto más ergonómico porque basta con colocar la palabra SB para generar un, una aplicación de una función. ¿Lo han visto? Tratemos de replicar esto por el momento, por favor. Tratemos de aplicarlo y enviar la evidencia. Muy bien, gracias. Voy a ver cómo está el trabajo, permítanme solo estoy cargando un WhatsApp web. Bien, Mónica. Bien. Entonces, continuemos, ¿verdad? Continuemos con esto. Este, Acá, Mónica. Luis Cuellar. Estamos aplicando esto. Si ustedes notan, eh, esta, este esta administrador de nombre que hemos creado está como relativo. ¿A qué me refiero con relativo? ¿Relativo? que al cambiar los valores acá van a cambiar también dentro del rango del administrador de notas administrador de nombres, perdón vamos a trabajar ahora referenciado a una celda como lo hacíamos en la parte del seguro o eh, acá pueden ver, por ejemplo, en el seguro me, por ahí me preguntaban cómo lo estábamos referenciado el día de ayer, ¿verdad? lo estamos referenciando a J6 ¿sí? y esto Vean, por ejemplo, si J6 tiene una variación, digamos que lo redujeran en un momento dado a 2.5, también se puede aplicar acá porque eh, el administrador de nombres se encuentra en base a una, ¿cómo decirles? A una celda relativa, es decir, a una celda que puede estar variando. Ahorita actualmente es el 3%. Aquí podemos hacer unas alternativas. Miren, voy a borrar esto de aquí. Y por ejemplo, voy a crear un administrador de nombre. Aquí tengo el seguro. Tengo el AFP. Lo voy a copiar. Lo voy a reproducir en el resto de, de celdas y le voy a poner FX. Pero aquí le voy a poner, perdón, IS. Y acá le voy a poner. Le voy a poner AFP. Bueno, ahí sí lo tengo con AFP. Le voy a, dar a copiar y veamos. Voy a ocupar una serie de, de relaciones para poder eh, ampliar los administradores de nombre. Voy a crear un administrador de nombre de estos dos rangos, o sea que el seguro y el FP sea una sola celda. Eh, lo único que aquí estaría creando, este, estaría creando, ¿cómo decirles?, un un administrador de nombre por cada una de las celdas. Pero quisiera crear algo más, ¿cómo explicarle? Más, más funcional, o sea, que no puedo estar, no necesita estar creando cada uno de ellos. Entonces, veamos, tengo el salario, el sueldo base, y al crear este rango me va a quedar el del seguro, voy a crear este por el momento, le voy a dar acá nuevo, le voy a poner todo en minúscula, pres, punto, le voy a decir que son las prestaciones eh, laboral mínimas, y el rango, como ya lo tengo seleccionado, de la E7 a la F7, ya me aparece acá, vean, E7, F7, esto que está acá es el nombre de la hoja, y esto que está acá es el rango, le doy a aceptar, y le doy cerrar. Y como el monto grabable es el sueldo base menos las prestaciones, una alternativa podría ser el sueldo base menos la, el administrador de nombre PRES. Aquí lo tengo, miren, le doy clic. Y ya pude obtener una forma adicional de prestaciones. También, si ustedes le dan F3, pueden, pueden tener como una tabla resumen de los administradores de nombre, vean, por ejemplo, voy a volver a repetir esta misma de acá, le doy salario base, menos, presiono F3, selecciono el, el administrador de nombre que me interesa para no por si en dado caso no lo recuerdan, ¿verdad? Le doy doble clic y ya puedo tener el administrador de nombre. ¿Lo han visto? Bien, trabajemos esa parte, por favor. Para mientras voy a pensar cómo poder crear un administrador de nombres que sea general. Por ejemplo, este, miren, podría ser esto. El sueldo base. Vamos a ver, sueldo base. Menos. El salario base por la tasa del seguro menos el salario base por menos por el AFP. Y tengo otra forma de crear un administrador de nombre. Tratemos de replicar eso, por favor. Y puedo reproducir esto aquí. Tratemos de practicar. No me, no, no me deja, este, por lo menos este, me da numeral valor. No sé Música. si tengo algún error. ¿Cuál estás haciendo, Mónica? Eh, bueno, el primero que dejo es el del monto grabable, ¿verdad? El, el de la combinación de las dos celdas. El ICI y la AFP. Ah, ok. Has hecho esto, que seleccionaste esto y lo creaste. Perdón. Ajá, sí. ¿Cómo creaste el administrador de nombres Pero, de las dos fiendas? Vaya, por lo menos me fui el administrador de nombres, le di nuevo, ¿verdad? Ajá. Este, y le puse el pres, el pres punto. Ajá. ¿verdad? Este. Igual prestaciones laborales y seleccioné las dos. O sea, no las tenía seleccionadas, ¿va? Solo que le di a la flechita ahí de para arriba y, ¿Sí? y seleccioné las dos celdas de IG y la FP y le di aceptar. Entonces de ahí me voy al monto grabable, le doy igual, salario base menos pres, ¿vea? Este, y me salen valor. No. Siempre y cuando, siempre y cuando, Mónica. Digamos, ¿a dónde estás haciendo esta ecuación del monto grabable? ¿A dónde lo estás haciendo? ¿En qué celda? ¿Cómo así? Vaya. En la esa del monto. Por eso, pero por ¿qué celda? por lo menos en la primera, en la 7, ¿verdad? ¿Qué siete? En la fila 7. Vaya. Ajá. Ve sí. verificó, el verificó, primero, pues. Verifica. Que si el administrador de nombre lo crease con estas dos celdas. Eh, el monto que estás restando es este menos el, 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 la prestación, la el administrador de nombre PREST. Sí. Son las dos celdas esas. Le, me sale valor, no me sale ningún valor. ¿Cuándo te da cero o te da un error? No, solo me da este así, numeral valor. O sea, como como que no, no lo logra ver. O sea, no, no. Ya le mando. Si puedes mandar la imagen. Sí, lo tengo yo también. ¿Y te da error? No generalmente sí, bueno. error. Igual a mí me sale lo mismo. Y, y si vuelve a hacer otra vez nuevamente el procedimiento para que todos lo veamos. Ahí Bien, compartí hombre. la captura. Solo y ya a está, cabal, como usted lo ha expresado. Solo quiero ver, espérame, quiero ver cuál es el error para domesticarlo. D7Press, ¿me podés permitir enviarme el administrador de nombre? En este caso lo voy a borrar. Quiero ver el administrador de nombre. Este ima no no pueden, pueden mandar una imagen de este cuadrito. Bien, Luis, gracias. Dice columnas E7. Y tiene completo, tiene completo E7F7, porque no lo alcanzo a ver muy bien. Vaya. Vean una cosa, primero el caso de de Marilú le ha colocado pred sin S al nombre. Mónica le ha colocado pres. Es 7 y F7, ¿verdad? Y Luis le ha colocado pres con mayúscula Entonces, hagamos lo siguiente, hagamos la prueba. Lo voy a volver a crear. Le voy a dar aceptar. Le voy a dar a eliminar. En el caso de lo que me están mandando ahorita, si sí les está funcionando. Por ejemplo, a... A Marilu le funcionó. Le voy a eliminar. Este error de nombre es que no encuentra... No encuentra el... El... el no encuentra el, la función. Miren, vamos a crearlo. Vean. Selecciono, ¿verdad? Independientemente de lo seleccionen o no, no tendría que haber error. Selecciono estos dos rangos, estas dos celdas. Administrador de nombre. Nuevo. Todo en minúscula, pres con punto. Le pongo aquí prestaciones, ¿verdad? Sabemos que la descripción está dando. Y acá ya tengo la referencia. Miren, es 7F7. Aceptar. Aquí lo tengo. Le doy cerrar. Para que no tengan problemas de digitación, hagan lo siguiente. Le doy igual. A tomo el, 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 la celda del sueldo base. Le digo menos. Y le doy F3. Cuando le doy F3 me habilita los administradores que he creado, le doy doble clic a press y luego le doy enter. Y no tendría que darme error. ¿Validen esa parte? F3 en el teclado, documento. F3 en el teclado. Bueno, a mí no me da la opción de esa... esa... ¿Qué opción? ¿Es que lo que... ¿Tenés laptop? Sí, laptop. Este... Busca la tecla FN y luego le das F3. Qué extraño el caso que te da Timan. Igual vuelvo a hacer así con la misma, este, eh, con F3 y me da igual, valor, este, me sale. No, no me deja. A mí, a mí un favor, dale, igual, donde dice auditoría de fórmulas, dale clic a esta que dice evaluar fórmula, evaluar fórmula. Una vez le das evaluar fórmula, dale paso por paso. Y aquí podéis viendo lo que está pasando. Mira, te dice evaluar, 1423. No me da la opción. No me da la opción. Me, no está marcada. ¿Cuál opción, perdón? O sea, eh, evaluar, paso a paso entrar, paso a paso salir. No, me, no está habilitada. No me la okay. habilita. Solo pero, primero, me da cerrar. pero primero selecciona la celda que queremos analizar. Primero seleccionar la celda que queremos analizar. Sería el monto, el monto, el monto. La celda G7, en Donde ¿Dónde está caso. el monto grabable? Ajá, la, 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 la celda G7. Eh, evaluar o, o paso a paso para entrar. Dale, ya, ya te habilitó, ¿verdad? Dale, evaluar. Y me, ¿Sí? Dale, un sí, dale, sí. ¿qué te, te tira? 1424. No, D7 menos 3. Por eso, dale, evaluar. Punto solo una vez dale evaluar 400, vez. ajá sí me da mil cuatrocientos veinticuatro menos tres dale otra vez evaluar mil cuatrocientos veinticuatro menos numeral eh, uh -huh. signo de admiración valor ah, pues lo mismo error. que me da hay un error ahí en el, en el uh -huh. administrador de nombres ponele otro nombre este andate ahí administrador de nombres el que te. no, solo andate administrador de nombres y solo ponele PT minúscula, vale. ajá, todo en minúscula, o sea, le das prestaciones modificar y aquí le pones pt así sí. como lo hace, y le das aceptar tal vez por ahí viene me da igual el mismo va, numeral no da valor dale en la pestañita que te parece a la izquierda sí. Ah, esta de inter este. Ajá, y dale, ¿Sí? un, dale ¿qué, te, qué, te, qué te parece ahí. Error en valor. Ayuda sobre este error. Mostrar paso de cálculo. Error. Modificar en la barra de fórmula. Opciones de comprobación de errores. Igual a mí lo mismo que ella me está dando y no. Siempre me sale también numeral, valor y no, no me reacciona. Ya somos tres. Que, igual, eh, igual no me está me saliendo siempre el mismo problema. Qué extraño, ¿verdad? No sé si será la versión de, de Office que tienen, pero por ejemplo lo voy a hacer acá, miren 1024 menos PT. ¿No le sale esto cuando le ponen PT? ¿Le sale eso que está ahí? Sí, sí, y se figuran las dos, a cabal, se iluminan las, las otras dos celdas que están. Ok, y al darle en les, les tendría que dar esto. Sí, no, no. Vamos a ver, administrador de nombres. Haciéndolo aparte, sale error. Bueno, si no ocupamos la del la, la, chavo, ¿verdad? La idea era esa. Vamos a ver. Sí. hágame un favor muéstrame el cuadrito y que le sale en valor a usted porque a mí me sale la resta en valor en el administrador de nombre acá no en el en el de atrás este que está acá sí Sí, lo mismo me aparece. Pero por ejemplo, algunos solo son algunos, porque los demás les está dando, miren. Ajá, como que si fuera él. La versión del Excel. Ajá. No salen los mismos montos, Natalie, porque ese administrador de nombres que has creado solo es para esta fila. O sea, hay que crear un administrador de nombres para cada uno de ellos. Por eso les decía que hicieran mejor esta, este administrador. Que está aquí, verde De 8 por D8 por IS, por D8 por FP. Por eso que les da eso. Bueno, vamos a revisar después, pero, pero la sintaxis está bien. Sí, está totalmente bien. Lo que me está llamando la atención es que... Por lo menos a mí me está creando este espejo. Miren, este espejo que está acá. ¿Logran ver? Y por más que lo borro... Así mismo me lo ha creado a mí también. Ajá. No, ¿saben qué sucede? ¿Saben qué sucede? Permítanme, ya, ya lo encontré. Permítanme, permítanme, permítanme. Aquí ha sido un error totalmente mío en, en darle la instrucción. Permítanme, ahorita, solo quiero quitar esto de acá. Va, miren, lo que sucede es lo siguiente. Pónganme mute ahí, va, pongan mute. Y pongan atención ahorita, porque esto va a solucionar el problema. Lo que sucede es que el administrador PT es el rango nada más. Entonces, cuando a mí me da desbordamiento, lo que quiere decir es que en lo único que yo estoy diciendo es D7 menos el rango. O sea, no tiene anexada ninguna función. No sé si lo, lo logramos ver. Entonces, para que pueda correr el administrador de nombre, le voy a poner entre paréntesis la función suma. Y ahí sí va a sumar el rango que está. Esto rojo que mira, ¿lo logran ver eso rojo? Entonces, al darle enter, ahora sí me va a funcionar. Y probablemente quizás eso es lo que me decía Natalie que no le daba de igual. O sea, ¿qué quiero decirles? Que ahorita lo que está haciendo es esto. Miren, está sumando 1424 menos E7. Dos puntos. F7. Esto es lo que está haciendo. Por eso que le da valor. Le va a quitar el igual. Entonces, esto que está acá. Aquí no estamos haciendo nada, es como que estuviera sumando, restando 1424 por una, por una palabra hola, por ejemplo. Mire, matemáticamente, con un texto no puedo hacer eso. Entonces, lo mismo que estamos haciendo acá: estoy restando un valor numérico por un rango, pero este rango está amarrado a un administrador de nombre que le hemos renombrado PT. Para que el administrador de nombre funcione el administrador de nombre tiene que ir amarrado a una función suma. ¿Sí? Pero este administrador PT que hemos creado solo aplica para este rango de acá. O sea que si lo arrastro, lo que va a estar haciendo es este valor menos este rango que está acá. Entonces ahorita para eliminar lo que me estaban preguntando, a la función PT o PRES, como lo han llamado, agréguenle la palabra suma. Y ahí sí les va a dar un resultado. No sé si lo notaron. ¿A dónde los quiero orientar con el error que había cometido? Esto es como que les haya contado un chambre, fíjense. Sí, ahorita sí, ya me funciona bien. Perfecto, ¿verdad? Solo, pues, repito, lo que estaba pasando es que estábamos sumando, restando un rango y el rango no tenía ninguna función amarrada. Es como que quisiéramos arrancar un vehículo sin gasolina. O sea, son, son factores mutuos, ¿verdad? Motor, gasolina. Aquí igual, ra, eh, eh, administrador de nombre, función. Solo que esta, este administrador que creamos, PT, amarra a este rango nada más. O sea que solo aplica para esta fila de aquí. Por eso les decía, creen mejor este administrador que está aquí en la barra de formas. ¿Me explico? El problema es que mi máquina o mi Excel me calculaba un valor. No me decía tener desbordamiento o tener error en el camino. Las otras sí les decía tienen un error. Veamos esto otro. Miren, para terminar, imaginemos que. Quiero crear, digamos, un administrador de nombres que me dé todos los encabezados. Miren, que me dé todos los encabezados. Solo quiero ver que alguien tiene abierto el micrófono. Acá está. ¿Todo bien, Elsie? Te veía preocupada por ahí cuando hice la ronda. ¿No? ¿Todo bien? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Miren, me voy a fórmula, ¿verdad? Administrador de nombres, voy a crear uno nuevo, le voy a poner encabezado, le voy a poner encabezado de tabla de planilla, le voy a poner de planillas. En el rango que le voy a seleccionar, va a ser el rango solamente de, las, de los encabezados, desde la B6 a la G6. Y le doy a aceptar, cerrar. Entonces, acá ya creé ese administrador que aquí está, encabezado, le doy igual y ahora le doy encabezado. Aquí tengo el administrador de nombres, dice encabezado de tabla planillas. Le doy doble clic y le doy enter. Y miren, ya me ha creado un encabezado que se puede volver estándar, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es esto, vean. Selecciono acá, le doy copiar. Como ya aprendieron a usar el portapapeles, le digo que haga, quiero ver cuál era, que solo me pegue el formato. Lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer al revés. Primero voy a copiar el, el, el formato. Aquí está el formato. Y ahora aquí le doy igual, F3, encabezado. Le doy enter y ya pude crear la tabla donde tengo grabados los encabezados. O sea, puedo crear mil tablas combinando portapapeles con el encabezado con el administrador de nombres y evito digitar todo esto. Imagínense que tuvieran un encabezado larguísimo. Solo crean una vez, hacen el administrador de nombres y lo hacen. ¿Se ha logrado comprender esa parte? ¿Se ha logrado comprender? Bueno, si es así, pues replíquenlo, ¿verdad? Para mientras les voy a mandar la nueva hoja. Voy a compartir la nueva hoja, me validan cuando la tengan, por favor. Aquí está la nueva hoja. Gracias para que lo descargue. Y van llenando la encuesta, ¿verdad? Ya se la a mandar. Y acá está la encuesta para que lo descargue. Preguntas acá, ¿lograron reproducir el formato? Miren, a consecuencia de eso que le estaba pasando a, a, a Mónica, por eso en su momento, este. En la, en la clase de ahora. Eh, y digamos que en, el, en, el, en, el, en, el, en la currícula de este curso, yo les agrego un plus. Por ejemplo, hoy nos, tocaba, nos toca ver fórmulas y funciones, ¿verdad? Aquí tienen el objetivo de lo que vamos a ver con la fórmula y funciones. Me gustaría que presten atención a lo siguiente que les voy a mencionar para que no tengan ese vacío. Entonces, les mencionaba de que la diferencia entre una fórmula y una función viene dado... Eh, en el punto de que una función ya tiene un nombre y usualmente está amarrado a un rango o una combinación de situaciones de rangos, este criterios o celdas o valores eh, textuales como pueden ser numéricos y la fórmula es algo que nosotros vamos construyendo con la combinación de las operaciones matemáticas eh, todas sus todas sus todas sus prioridades y la parte de este, la función. O sea, puede haber una. La fórmula puede estar combinada con funciones y con operaciones básicas. Entonces, les voy a, a dar un detalle, vengo y repito, para que puedan poner ahorita la, 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 la atención al, al, a lo que les voy a mencionar, para que ustedes puedan identificar los tipos de errores que dan en Excel y saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos errores del tipo ref que lo que estamos hablando es que se ha perdido la referencia de alguna celda o de algún rango. Tenemos errores del tipo nulo donde este error del tipo nulo eh, cuando, me, cuando me, 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 me está llenando esa parte es como que no hemos colocado bien la sintaxis de esa, de, de, por ejemplo, la sintaxis que habíamos puesto de, de no colocarle una función al, al, al administrador, ¿verdad? O cuando no le colocamos los dos puntos a, la, a lo que es este, el rango que estamos trabajando. También tenemos el valor div, que es cuando dividimos, ya les voy a hacer un ejemplo de cada uno, cuando dividimos 0 entre 0, ustedes sabrán que matemáticamente dividir 0 entre 0 da infinito, o dividir un número entre cero, ¿verdad? A infinito. El NA o el ND que significa no data, no, 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 o sea, no encuentra el valor. Y esto más que todo se aplica cuando estamos buscando, cuando estamos aplicando funciones de búsqueda. Lo vamos a ver allá en Excel intermedio o lo van a ver allá en Excel intermedio si ustedes continúan con eso. El error nombre quiere decir que hemos colocado mal el nombre de la función. Por ejemplo, que nosotros colocáramos en vez de la función suma, le colocáramos la función sumar. Ahí hay un error de nombre porque no se llama suma, sumar, se llama suma. El num. Ah, oh, perdón, y ese error que le daba le daba Mónica, ¿verdad? Valor. Ese error que da como valor es como que como Excel no, no puede explicar en sí qué está pasando con el error. Vuelvo al ejemplo del administrador de nombres. Excel te decía un error del tipo valor. Pero no te decía, es que usted ha olvidado eh, 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 relacionarle una función al administrador de nombres. O sea, es más difícil de encontrar porque no tenés una idea de, de qué es lo que está pasando. El valor NUM es cuando hemos calculado un valor demasiado grande, como que yo les pusiera a calcular a ustedes la raíz de 3 millones a la 300. O sea, va a salir un, nombre, un número tan grande. Que creo que solo para calcularlo o para dibujarlo o para escribirlo nos tardaríamos quizás medio día. No nos cabe el papel para poderlo hacer. Entonces lo mismo ocurre con Excel. Y cuando les aparece este numeral, es porque sí es un valor grande, pero en este caso solo se, se, se soluciona moviendo la celda hacia la derecha. O sea, arrastrando, o sea, haciéndolo un poquito más grande. O sea, sí es un número grande, pero tampoco es un número casi infinito. Eh, Usualmente este número de numerales aparece cuando, cuando uno da un zoom, que se agranda la, la vista y los números quedan igual, pero por eso no se logran ver. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Me voy a ir acá a agregar una hoja y voy a hacer, vean, el primer valor 1, el valor 2 y le voy a poner el total. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es una simple operación matemática de suma, donde el valor que tengo aquí, por ejemplo, 45 más 67, la suma de esos dos números es este más este que está acá. Vean el error del tipo ref. Tengo la celda de 4 menos la celda más la celda de 4. ¿Cómo se da el ref cuando yo elimino una columna? Y me da el error del tipo red. Aquí dice, miren, D4 más qué? Si ya lo borraste. Si nosotros no hemos escrito nada, o no, perdón, no hemos digitado nada, basta con un control Z. Pero si nosotros venimos, eliminamos, no nos damos cuenta, comenzamos a escribir, ¿sí? De, comenzamos a escribir, este, permítanme. Comenz perdón, comenzamos a escribir. Este ya no lo puedo recuperar. O sea, es bien difícil poder recuperar con el control Z, especialmente cuando ya le damos cuarta El error del tipo nulo, voy a ocupar acá la función suma y lo voy a hacer manual. Suma el rango D4. No le voy a poner los dos puntos, sino que le voy a poner E67. Y me da un error nulo. ¿Qué logran ver ahí que me falta en, la, en el rango? ¿Qué pueden ver lo que me falta en el rango según lo que les expliqué en la primera clase? ¿Cómo se cómo se cómo se, se relaciona un el rango? Punto y la coma. En, en el caso el del, punto del y la coma. En el caso del rango, ¿lleva qué lleva? ¿Punto y coma o dos puntos? Dos puntos. Le faltan los dos puntos, ¿verdad? El error nulo me está diciendo que como que no he logrado bien poner la sintaxis de un rango. Entonces le doy dos puntos y ahora sí se corrigió. ¿Se ha logrado ver? Bien, lo voy a dejar con el error para que podamos seguirlo bien. Luego tenemos el div. Vean como que yo dijera, le voy a poner acá dividir. Y voy a poner igual 45 entre 0. Me da div. O peor aún, 0 entre 0. Me da div. O sea, lo que me está diciendo, tenés una infinidad de, de resultados. Y según la matemática, dividir un número entre 0 o dividir 0 entre 0 da infinito. Eso es lo que me está diciendo ahí. Usualmente se da este error cuando, por ejemplo, ocurre esto. Vean, que voy a hacer una división. Por ejemplo, esta división y digamos que he dejado como un formato. Entonces digo, voy a dividir esto entre esto. Aquí me da un resultado, ¿verdad? Pero ahorita está trabajando porque hay valores acá. Pero si en dado caso, digamos que todavía no he digitado el valor 2, me da un div. Pero ahí no hay un error. Lo que me está avisando es, lo que yo podría interpretar ahí, que me está diciendo es que... En el valor de la celda es 7, todavía no he digitado mi información. Al momento que lo digito, se corrige el error. ¿Sí? Son como que las formas de advertencia que puede dar con este error, ¿verdad? Muchas veces creamos las fórmulas, me está dando el div, no le hago caso porque yo sé que al digitar un valor se va a corregir. Pero si aún así lo corrijo, o sea, digito y me sigue dando esto, tengo que revisar que me está dando, que estoy haciendo una, una operación 0 sobre 0. El siguiente error es el NA. Por ejemplo, voy a poner acá un número, ¿verdad? 1245. Y voy a poner un nombre. Voy a poner Mariluderas, por ejemplo. Y le voy a poner acá, ¿qué le puedo poner como un dato principal? Le voy a poner nombre. Le voy a poner código. Sí, le voy a poner código. Y le voy a poner aquí, digamos, eh, número de celular, ¿verdad? Y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Yo acá le voy a poner que solo digitando el código. Me des su nombre. en otra hoja, digamos que en otra hoja, ¿verdad? Solo digitando el código, me dé su nombre y me des su número de celular. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir con una función que se llama buscar v. Más adelante la vamos a ver. Selecciono el código, eh, perdón, acá buscar v. Le coloco el código, punto y coma. Selecciono el rango, punto y coma. Y le digo que quiero las filas 2, 0 y acá. Acá me da nd. Miren, que es similar a na. Me dice no data. O sea, no he encontrado data. ¿Por qué? Porque el criterio de búsqueda es el valor que está aquí. Cuando yo digito el criterio de búsqueda, 1245, ya me dio el nombre de Marilú sin digitarlo. Pero mientras no lo digite, me da ND. O peor aún, si digito un código, digamos que el código de ella es 1245, yo por error le digito 1246, me va a seguir dando ND porque no encuentra ese valor. Este error usualmente se aplica a las funciones de buscar. Por el momento, no se preocupen por la función buscar porque no es parte de la currícula aprenderla hoy o en este, en, este, en, esta, en este modo. ¿Vamos bien hasta acá con este error? ¿Con estos tipos de errores? ¿Sí? sí. Bien. El siguiente error es nombre. Voy a ocupar aquí la función suma y voy a sumar estos, estos, estos dos rangos, ¿verdad? Estos dos rangos, pero en vez de ponerle suma, como les decía, le pongo sumar. Y... Selecciono el rango. El rango está bien porque es el rango que quiero. Tiene dos puntos y medio. Y le doy Enter. Y me aparece un error de nombre. Cuando aparece un error de nombre, directamente váyanse al nombre de la función. Porque ahí tienen el error. Al quitarle la R, ahora sí me está dando el dato correcto, que son 102. Por último, tenemos, digamos, el NUM. Bueno, el valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría con lo que le estaba dando a, 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 a Mónica, ¿verdad? Que ahí es como un error, o sea, no sabemos que en realidad qué es lo que está tirando Excel, o sea, como lo puede informar, como no lo puede informar. El más clásico es que quisiera sumar este valor menos el PT. ¿Sí? El PT. Quiero ver si me lo... Ah, que ya, ya, perdón, ya. El administrador de nombre estaba en la otra hoja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando le pusimos PT, como no tenía función, me daba un error de valor? ¿Sí? Eso significa esa parte, que, que Excel no sabe qué es lo que está pasando, en pocas palabras, no sabe qué es lo que está pasando. Aquí en esta hoja no tengo administrador de nombre, por eso que no, no lo puedo invocar al PT. Por último, tengo estos valores de NUM, ¿verdad? Vamos a ver el de numeral. Imagínate, veamos que nosotros tengamos el número, este número. Lo voy a transformar en, en personalizado. O sea, son. ¿Cuántos serían? Eh, un billón, ¿verdad? Porque estamos con, 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 con más de nueve ceros: tres, seis, nueve, doce ceros. Serían. Un, un billón. Entonces, vean lo que sucede cuando la celda es bien pequeña. Es numeral, pero esto solo se corrige dándole doble clic para que expanda la. Que expanda la, este, la columna. La, la, la celda. Y acá, por ejemplo, si yo quisiera calcular el exponente de 3 millones coma a la 300. Eso me da, o sea, calcular 3 millones elevado a la 300 es un número. Inmenso. Este no se corrige. Este sí se corrige agrandando la celda, pero este no se corrige ni siquiera llegando al último, mandando esta celda hasta la fila. Miren, aunque lo haga así, no se corrige. Lo que me está diciendo es que el número es demasiado grande o es irracional, por ejemplo. Podríamos decir que los números naturales, ¿verdad? Los que tienen raíces negativas, para esa parte se corrige. Les voy a mandar esta tablita, esta imagen. Para que tal vez este, la tengan ahí como, como referencia y este, puedan tener una idea de qué hacer cuando les dé este tipo de errores. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Todo bien? Entonces los. Sí, sí... todo bien. Muy bien. Entonces, entremos ahorita a las funciones yo creo que la mayoría conocemos la función aquí no es función sumar sino que es suma eh, la función suma se, se utiliza para sumar de manera horizontal o vertical un rango de celdas el promedio se utiliza como dice la palabra para calcular el promedio de una serie de números de manera horizontal o vertical contar números acá acá lo podemos lo podemos ver miren en estas funciones que están acá Contar números, o sea, nos vamos al menú, inicio, edición, y acá pueden tener un resumen de las fórmulas más principales. Contar números, oigan bien, contar números me cuenta, o sea, me va a dar un número como resultado. Si yo selecciono, por decirles algo, tengo aquí una, una serie de datos. Si yo selecciono en la función contar números, esto que está acá. Contar de la B50 a la B53 le doy enter, me está dando 4. ¿Qué significa ese 4? Que tengo cuatro celdas llenas con valores numéricos. Si por alguna forma yo elimino una, ahora solo me aparece tres. ¿Por qué? Porque de este rango de la B50 a la B53 me dice que hay cuatro celdas, pero esas cuatro celdas tenemos, tenemos. Tres celdas llenas con valores numéricos. Si le pongo una, un texto, no lo reconoce. Solo reconoce da, las celdas llenas con valores numéricos. ¿Se comprende la función contar números? Y la función, digamos, máximo y mínimo, de una manera visual, tenemos que el mínimo es 2 y el máximo es 8. Pero este porque es una serie de cuatro números. Imagínense que tuviera una serie de 10.000 números. Y quisiera calcular el mínimo y el máximo. Pues aplico la función mínimo. Selecciono el rango. Le doy enter y me dice que el valor mínimo es 2. O sea, me está diciendo que el menor valor de esta serie es 2. Y el máximo valor viene dado por 8. Entonces estas son las funciones más... Comunes de Excel de por sí están como bien trilladas. Vean, voy a seleccionar el rango. Vean, voy a seleccionar este rango y logran ver aquí mi barra abajo. Lo logran ver aquí abajo. Me dice re, promedio 5. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de esta serie es 5, que está recontando cuatro celdas con, con, con datos. Aquí son con datos, no es con numérico. O sea, Aquí puedo tener texto y me lo considera como un, como, como, un, como un dato. Y la suma de estos cuatro números da 20. Si yo quisiera que a mi, a mi barra de aquí abajo le apareciera el valor máximo y el mínimo, le doy clic derecho y habilito. Vean, habilito el mínimo y el máximo aquí, en estas dos funciones que están acá. Y ahora ya me aparecen aquí en mi, tabla, en mi, en mi barra el valor mínimo 2. Y el valor máximo de 8. ¿Lo han logrado ver? ¿Se ha logrado ver? ¿Preguntas hasta acá con los, las funciones más principales? Ahorita todo bien, se logra entender. Muy bien. Vamos al ejercicio, vean. Vamos al ejercicio. Vean lo que vamos a hacer, porque les va a quedar casi de tarea. Vamos, vamos a calcular el ingreso total. Vean cómo es el ingreso total. Va a ser. Va a ser el valor de 1200 más el bono, ¿verdad? 1300. Lo reproduzco. Calculo la tasa del FP, que va a ser el, valor, el ingreso total por 7.25. Y el seguro va a ser igual a el valor total de la, de la, el ingreso total por el 3%. De una otra forma, aquí como que el huevo y la gallina, ¿verdad? Los estoy llevando ecuaciones, no les he enseñado a hacer, no, no, no les he enseñado a hacer ecuaciones. Les estoy enseñando funciones y a la vez les estoy enseñando ecuaciones, ¿verdad? Entonces, eh, les estoy diciendo como, no, ¿qué es primero, verdad? Entonces, el sueldo grabable va a ir el ingreso total menos el AFP menos el ICES. Ahora sí, ¿verdad? Reproduzco todo esto. Y escuchen bien, sobre esta celda de acá, o sea, sobre, la, sobre el monto grabable, se lo voy a colorear de otro color, sobre el monto grabable, vamos a hacer todos los respectivos cálculos que necesitamos. Por ejemplo, voy aquí a colocar la función suma. Oigan bien, la función suma. Le doy sumar y... Le doy el rango, ¿verdad? Aquí lo puedo reducir o lo puedo, lo puedo agrandar. Me dice que va de la I6 a la I17. Aquí lo pueden ver aquí arriba en la barra de fórmulas. Le doy Enter. ¿Qué error es este? ¿Cómo soluciono este error? A ver si aprendimos. ¿Cómo lo soluciono? Ahí la señita que me está haciendo Mónica, ¿verdad? Las seis. Le doy doble clic y ya solucioné ese errorcito. Aquí lo hice con fórmula la suma, con función, perdón. ¿Cómo lo hago con fórmula? Ahí me va a tocar ir celda por celda, vean. Este más, 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 más y más. Y cada celda que es tocado o que he invocado, aquí me está diciendo que se pone en esa cuadrícula, ¿verdad? Le doy Enter. Y llegamos al mismo resultado. Llegué uno con función y llegué otra con fórmula. El promedio, me voy a la función promedio, le marco el rango y le doy este valor. ¿Cómo lo calculo con fórmula? Tendría que sumar cada uno de estos, ¿verdad? Y una vez sumado, dividirlo entre 12. Pero como ustedes son unos chicos y una chica que son bastante atentos, me van a decir, mire, pero aquí ya lo sumo, basta que agarre este resultado y lo divida entre dos. Y llego al mismo resultado. ¿Por qué aplica esto? Porque el promedio es la suma de todos los números, que ya lo tengo aquí, todo esto. O puedo hacer esto si quieren, vean, control C, le doy. Control C, lo envuelvo en paréntesis. Y ya llegué al prompt. ¿Lo han logrado ver cómo lo hice? ¿Sí? Aunque sea ahí con la cabecita. Vamos a contar números. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas celdas aparecen ahí con números? Tiendas con números. Tiene que aparecer 12 porque ahorita estamos seleccionando 12 celdas. Y me da 12 celdas. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo comparar la funcionalidad contar números? Si quiero calcular el promedio, aquí lo voy a poner como una tercera opción. Fíjense que Excel tiene hasta como mínimo tres a cuatro opciones, cuatro formas de hacer una cosa. Divido el total de la sumatoria entre contar números, porque me ha contado 12 series de números, y llegamos también al mismo resultado. Sigo avanzando, a menos que ustedes me interrumpan, sigo avanzando. Valor máximo. Función max. Vuelvo a seleccionar el rango. Enter. Y me está diciendo que esta persona, lo más que yo ganar en el mes fue 1.256.50. ¿Y cuánto fue lo menos que llegó a ganar? Ya libre de prestaciones, ¿verdad? 1.077 dólares. Entonces aquí he practicado. Eh, funciones y fórmulas, y he hecho una combinación de cada una de estas para ir calculando los conocimientos básicos que tenemos de matemáticos estadísticos. ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta con esto? No, todo claro. Bien, entonces les va a quedar de tarea esta tablita resumen, me la mandan por WhatsApp para que practique. Si es posible la pueden hacer ahorita mejor para que no se vayan a dormir con esa pena y esa gran duda que van a tener a esa gran, pesar de que no me entregaron la tarea, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche, cenen los que no han comido, ¿verdad? Y nos vemos primero dios el día de mañana. Buenas noche, noches, Feliz noche noches gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marilu. Buenas noches, Buenas noches profesor. profesor. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ana Gloria.